Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxumiset, bienvenidos al segundo capítulo de esta serie Al Man de Gans con México, ¿vale? Estamos en una situación política bastante complicada. Tenemos aquí una rebelión de caudillos a punto de estallar, la iglesia no nos quiere mucho, también es cierto, pero no estamos tratando muy bien, y tenemos diversos problemas de carácter institucional y político, o sea que es que tenemos que tener un cuidado muy importante, ¿vale? Así que vamos a tenerlo, o vamos a tratar de tenerlo, mientras nos llevamos bien con México, hasta que le declaremos la guerra institucional más grande que van a tener en su vida. ¿Es broma? Bueno, no es broma, vamos a darle caña, ¿no? Y nada, estamos completando varios... estamos completando varias opciones políticas, decisiones disponibles, asaltos antifascistas y asaltos... ¡Ojo! ¿Dónde está esto? Asaltos antifascistas y asaltos antidemocráticos. ¡Ojo! Debemos tomar medidas contra los elementos fascistas de nuestra nación por el bien de nuestra estabilidad doméstica a largo plazo. Su influencia es tan grande que podría representar un problema para el gobierno. ¿Vale? Esto nos daría estabilidad semanal de 70 y apoyo fascista diario reducido. No lo veo mal. Y lo mismo contra los democráticos. Vale, no es mala opción ninguna de las dos, pero yo me temo que el cambio de esta gente tampoco es muy grande realmente, así que no vamos a tomar ninguna decisión de este tipo, porque entiendo que aparte de esto nos va a costar 50 de poder político, ¿vale? Y lo que podemos hacer es directamente ahorrarlo, pues para, yo qué sé, otras opciones como asesinar a los traidores cristeros, etcétera, ¿no? Que nos podría ir bastante bien. Estamos a punto de terminar el comité de reconciliación, aunque ahora nos vamos a dedicar a asesinar a sangre y fuego a toda esta gente, así que mucho cuidado tenemos que tener, ¿vale? Tampoco es que ganemos mucho poder político y hay que tener hacer con especial cautela las decisiones políticas que tomamos, porque no es que podamos hacer a saco, ¿no? No es que estemos ganando dos o tres puntos de poder político al día con la que nos podemos permitir hacer tantas cosas, ¿no? Podemos vetar el comunismo, cosa que sería un poco tirarnos piedras sobre nuestra cabeza. Perdonar a los combatientes cristeros. Esto no estaría mal, sería algo como muy generoso de nuestra parte. Transferir tierras a la iglesia, nacionalizar tierras de la iglesia. Ganaremos 25 de poder político. Hombre, esto es como una... como algo de roleo, ¿no? Realmente a nivel de gameplay ganar 25 de poder político no es que nos aporte mucho, sinceramente, pero bueno. Vale, asesinar a traidores cristeros, tal. Bueno, rebelión de caudillos. Ojo que tendríamos otra. El general Saturnino Cedillo y los caudillos que lo apoyan llevan muchos años actuando al margen de la ley. Esto es lo mismo, ¿no? Ah, que ahora se nos añade. Vale. Vale, sería para cambiar de los caudillos alta a tensión con los caudillos muy alta. Vale, entonces es ultra prioritario, chicos, hacer este foco, ¿vale? Arrestar al general Cedillo. Súper importante para desechar el espíritu nacional de la tensión con los generales, ¿vale? Aparte ganaremos apoyo bélico y perderemos el modificador del general Cedillo. Bueno, esto por cierto nos hace perder 7 de estabilidad, ¿eh? Que... no sé si es un ministro, no es un ministro, pues no sé, estará por ahí. Así que lo vamos a desterrar. Y el foco que estamos haciendo ahora mismo es purgar la burocracia, que no lo hemos visto. Estamos apartando a los callistas de sus inmerecidos puestos de poder. Y ya hemos pensado en sus sustitutos. Hombres capaces e inteligentes que estarán encantados de servir a México. El Estado español de cara a la guerra... ¡Oh! Guerra Civil Española. Vale, pues primer acto previo a la Segunda Guerra Mundial. Esto es... Aragón yo creo que estaría más dividido, la verdad. Pero bueno, Madrid lo conserva la República, el norte lo conserva la República. Es bastante histórico dentro de lo que cabe. Aunque parece que el Estado fascista de la Falange... Y Franco está aquí, viejillo Franco, ¿eh? Yo creo que era más joven en esa época, pero bueno... el Estado fascista, pues yo creo que acabará ganando. Gane quien gane, en principio habrá el primer gobierno exiliado y veremos un poco sus... veremos un poco qué opciones tenemos para con ellos, ¿vale? De todos modos, también os digo que por aquí había un foco
que era acoger a los refugiados de la Guerra Civil Española. Mirad, la conflagración que azota España está desplazando a decenas de miles de ciudadanos. Muchos de ellos pertenecen a la élite de inteligencia española, mientras que otros son técnicos altamente cualificados. Si les concedemos refugio, cumpliremos con nuestra labor humanitaria y podremos valernos de sus servicios. Cambió la popularidad del fascismo y del comunismo. Un poco random, ¿no? Que ganemos tanto fascismo como comunismo, porque claramente habrá un bando de la guerra que nos exiliará, pero bueno. Podemos elegir un ministro para la compañía industrial. El Banco de México, que lo hemos creado, o bueno, lo hemos reformado. La Royal Dutch Shell sería la, bueno, una empresa petrolera holandesa, entiendo. Pemex, petróleo mexicano, entiendo. Y la compañía electrónica, ¿vale? Coste de fábrica de aviones, velocidad de investigación industrial, construcción de infraestructura estaría muy bien. Has terminado el enfoque de nacionalizar los campos petrolíferos. Eso hay que hacerlo, tío. Vamos a buscar dónde está porque me interesa mucho tener petróleo, ¿eh? Porque ganaríamos un montón de industrias civiles. ¿Dónde puede estar? Modernización, Erico Colegio Militar. ¿Dónde puede? Expansión de campos petrolíferos. Nacionalizar los campos petrolíferos. Estaría aquí. Y nos llevaríamos mal tanto con México como con el Reino Unido. Vale, pero no hay problema. Tenemos que hacer todo esto primero. Vale, 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 no hay problema. Y hidrológicas al norte, esto es brutal. Buah, estos son súper importantes hacerlos, ¿eh? Vale, pues en cuanto acabemos con el general Cedillo, empezaremos a tirar por aquí. Sí, sí, Cedillo, lo he dicho bien esta vez. Vale, tenemos nuevas decisiones que tienen que ver con asesinar a los traidores cristeros y perseguir al clero. Vale. ¿Qué nos daría apoyo bélico base? Vale, esto no nos interesa mucho realmente ahora. Y ganancia de estabilidad base de 3%. Yo tomaría esta decisión, la verdad. Yo haría esa. No sé si con 100 puntos podemos hacer algo interesante. Condiciones laborales mejoradas. Estabilidad semanal de 0,50, ¿eh? Y rendimiento de fábrica reducido. Eso mismo, eso no nos interesa mucho. Vetar partidos también estaría bien como una opción. Vamos a ahorrarlos de momento. No es que esté mal ninguna opción, ¿vale? Hay algunas muy buenas. Pero de momento vamos a tener paciencia, ¿no? De hecho ya tenemos 100 puntos, ya nos dejaría tomar, por ejemplo, las condiciones laborales mejoradas o vetar algún partido, ¿vale? De todos modos, el comunismo no es lo suficientemente fuerte como para que nos podamos permitir vetar otros partidos. Vamos a tener especial cautela, ¿eh? Venga, 70 días y esto se convertiría, hemos dicho, que en muy alta, en 106. Vale, nos da tiempo en principio y ya nos desharíamos del mayor problema que tiene a priori el país, que es bastante importante. Veremos si podemos hacer otras cosillas con el tiempo. ¿Podemos tomar algún ministro más? De momento no. Vale, y ya empezaremos a darle caña a la industria, que es que nos hace falta... Pero a saco, de hecho la industria que empezamos a construir al principio de la partida apenas ha avanzado, ¿no? Se termina como a mediados del año que viene, quedan un montón de meses. Y aún así con una industria civil, la realidad es que no vamos a hacer mucho. Y también me gustaría obviamente tirar por una cruzada hacia el sur. ¿Vale? Único gobierno mundial. Joseph Stalin. Alianza Bolivariana. Obviamente aquí la gracia de esta partida es que tenemos que llegar a acabar con la Unión Soviética como los propios mexicanos, ¿no? Acabar siendo una suerte de eje soviético, pero mexicano. Vale, así que cuidadillo. Me interesaba la de estabilidad semanal realmente, ¿eh? Censura de prensa, ojo. Neutrales, no nos interesa. Es que esto de estabilidad semanal está súper bien en realidad, ¿eh? Pero rendimiento de fábrica reducido, que realmente no nos interesa nada. Hay que trabajar, chicos, es lo que hay. Perseguir al clero también es una opción realmente, transferir tierras a la iglesia. Pero bueno, la idea ya digo que sería en principio tirar por el Banco de Crédito Agrícola, que nos daría nuevos ministros. Y luego realmente tirar por
este de en medio, ¿no? Joder, esto está muy bien para ganar estabilidad y tal, ¿eh? Poder político, apoyo comunista diario, partido de la revolución. Y esto nos da un montón de ministros. Tampoco es tontería, obviamente ningún foco es tontería. De hecho, estos son cortitos, ¿eh? Tardan 35 días. Así que yo creo que no nos vamos a rayar más. Vamos a tirar por aquí y se acabó, ¿vale? No vamos a pensarlo mucho más, yo creo que es el camino correcto. No nos deja contratar más ministros, que realmente es un poco lo que me interesaría ahora. Y aquí realmente podríamos tratar... Mirad, esto también nos da estabilidad semanal, ¿eh? Ganancia de estabilidad base, menos 10%. Y apoyo fascista diario reducido. Pero esto es durante 120 días. 0,70. O sea, 120 días. A ver, yo supongo que saldrá cuenta, ¿no? Es que nos vamos a quedar en 0 de estabilidad, ¿eh? Velocidad de movilización reducida. Bueno. No sé, hay que tener cuidado. Yo tendría paciencia, tío. Si es que tampoco hace falta mucho más. Vamos a sacar movilización de recursos. Y ahora empezaremos a hacer ya algún foco de carácter militar bélico. Que también nos hace falta. ¿Cómo van nuestros soldados? Pues bastante mal. Equipo de infantería es que no estamos produciendo, ¿ok? No estamos produciendo equipo de infantería, es probable. Equipo básico de infantería. Sí, sí que se está produciendo. Pero hace falta... Buah, es que hace falta industria por un tubo. Yo creo que vamos a dejar de hacer aviones. Realmente, y vamos a poner aquí una industria más de momento. Porque realmente nos hace falta. Y aparte, como vamos de recursos, solo nos faltaría cero ahora. Que dentro de lo que cabe no está tan mal. ¿Vale? Y barco realmente... Pues venga, vamos a poner aquí todavía... claro, estoy tonto. No, bueno, vamos a dejar esto aquí. Pero obviamente ese barco que esté trabajando en hacer eso. Vale, con 150 veremos si se puede hacer algo. Si no se puede hacer nada con 150, veremos en qué gastarlo, ¿vale? De todos modos, estamos a punto ya de arrestar al general Cedillo. Cuando arrestemos al general Cedillo, deberíamos perder el modificador este de... de la rebelión de los caudillos, que nos está haciendo perder un montón de estabilidad, ¿vale? Y veremos si dejan de dar tanta murga, ¿no? Que la verdad que ahora nos están dando problemas. En teoría, con 150 solo podríamos hacer lo de la prensa y la propaganda de guerra, que la verdad que nos da igual. Yo realmente creo que haremos asaltos antifascistas, pero me gustaría tener algo de ganancia de... de los comunistas primero, la verdad. Y para eso habría que hacer estos árboles primero. Lo cual yo creo que vamos a tardar un poquito más. O sea, el objetivo va a ser llegar cuanto antes a nacionalizar los campos petrolíferos. Que revocaríamos derechos sobre los recursos de Veracruz, de Tarmaguapilas, Coahuila y Oaxaca, ¿vale? Oaxaca lo aprendí a decir hace unos meses, ¿eh? No os penséis. Hace unos meses habría dicho yo perfectamente Oaxaca o algo así. Oaxaca, tío. Me gustaría mucho ir a México. No sé dónde iría de México. Probablemente a Cuernavaca. Creo que está cerca de México. De México City. Pero bueno, seguramente iría por allí, ¿no? Me gustaría ir a Guadalupe también. Pero supongo que eso debe estar bastante, bastante petado de gente. No en mal sentido, ¿no? Pero bueno. Y efectivamente tenemos 150. Podemos vetar partidos democráticos y tal. Y si me la juego, tío, vamos a hacer... Venga, yo creo que acabaremos ganando, ¿eh? Vamos a hacer asaltos antifascistas. Ah, claro, la estabilidad será esto, tío. Ah, está mirando yo de apoyo bélico. Vale, entonces no está tan mal. Claro, rendimiento de fábrica, ganancia de poder político y rendimiento de astillero. Vale, cambio semanal de 0,70. No está nada mal, en realidad, ¿eh? O sea, yo creo que no acabamos perdiendo tanto en realidad. No sé, vale, es eso, es toma de decisiones de momento, chicos. Es lo que hay, ¿vale? Quizá no sea ultra entretenido, pero bueno, podríamos mandar... No, no creo que podamos mandar voluntarios, ¿no?
¿Qué nos interesa? Nos interesaría que ganase la República realmente. Y por supuesto, no va a ganar el país que a nosotros nos va bien. Está ayudando a la Unión Soviética. Pacto de una agresión. No podemos ayudarles, por desgracia. ¿Quién está liderando, tío? José Díaz. Pues hijo, no sé. O no caigo yo quién es José Díaz, ¿eh? Es curioso que cuando iba a salir el Hoi 4, decía, todos teníamos súper claro que iba a haber súper pronto un DLC de España, ¿vale? Industria concentrada, guay. Eso, que iba a haber un DLC de España y nunca lo hubo, en plan, pronto, ¿sabes? Refinería sintética. Joder, el petróleo está súper bien, ¿eh? No, pero no vamos a tirar por aquí de momento. Vamos a hacer el Mondragón M08. Algo de industria, no de industria, estamos haciendo cosillas ya. Modificar el gobierno, compañía industrial, podemos solo de momento. Y aquí nos hace falta el acero. Ya lo sé que nos hace falta el acero, pero de momento es lo que hay. En fin, vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Ahora está el general Cedillo, hemos ganado ya esa estabilidad. Está muy bien. Los caudillos suponen una amenaza. Dividen México en insignificantes feudos en los que los oficiales que nombran confieren poder sobre la economía, el ejército y el gobierno. Están saqueando México y nadie representa mejor este mal que la provincia del general Saturnino Cedillo. Su independencia del gobierno central es intolerable y los rebeldes que están reuniendo no lo salvarán. Bien, pues lo hemos neutralizado y hemos desechado el espíritu nacional que teníamos que nos hacía tanta penalización. Estamos ahora con el Banco Agrícola. Y el Banco Agrícola dice lo siguiente. Este ya lo vimos, ¿no? A ver, la llegada de Trotsky, ojo, esto es importante. Exiliado en la Unión Soviética por oponerse a Stalin y culpado de toda clase de problemas, desde contratiempos militares hasta accidentes industriales. El revolucionario actor comunista León Trotsky ha llegado en un barco petrolero desde Noruega a México. No somos títeres de Stalin, démosle asilo, ¿vale? Extraditémoslo a la Unión Soviética para que lo juzguen por sus crímenes. No lo vamos a hacer. Y es un genio de la organización. Lo invitamos a unirse al gobierno. Se convertiría en organizador del Ejército Rojo. Y ganaríamos apoyo comunista, que es justo lo que necesitábamos. Así que vamos a hacerle como jefe del ejército. Vale, aquí nos dice que el Banco del Crédito Agrícola ayudará a acelerar el programa de reforma agraria a conceder préstamos a los granjeros de ejidos para comprar maquinaria y demás material. Alberto J. Pani es un veterano de la industria financiera que puede dirigir este banco y ayudar a México a expandir su producción. Maravilloso. Pues vamos a ver a estos nuevos ministros. Personal militar. Seleccionamos a León Trotsky. Saturnino Cedillo ya no podemos. Pues venga, León Trotsky es el nuevo general. Qué gracia, tío. Me mola. Y seleccionaremos una compañía industrial tan pronto como sea posible, que creo que es ya. Ah, solo podemos hacer al Banco de México. Necesitamos ahorrar 25, ¿vale? Que ganaremos velocidad de construcción industrial y menos coste de leyes económicas, ¿vale? Pues lo haremos en cuanto sea posible. Vale, pues ha llegado Trotsky. Bastante, bastante curioso, bastante interesante. Tenemos aquí, no sé si podemos ver ningún tipo de biografía, como Lázaro Cárdenas. Me gustaría que hubiera habido algún tipo de biografía, ¿no? Nos falta quitarnos estos dos grandes penalizadores, ¿vale? Las concesiones de petróleo y el ejército politizado, que nos da velocidad de planificación y coste de líderes militares. Vale, pues realmente supongo que lo del ejército nos lo quitaremos tirando por aquí, ¿vale? Y lo de las industrias petroleras, pues ya lo tenemos claro, que es aquí la nacionalización, ¿vale? Así que se lo sacaremos pronto. Tratado de Addis Abeba. Estamos más cerca que nunca de ese estallido de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, quedan 3 añitos que los vamos a utilizar, desde luego, para mejorar México tanto como sea posible a grandes velocidades, ¿vale? La sede de petróleo de Estados Unidos es insaciable, ¿no? Es que, mirad, esto nos va a dar más producción de petróleo, que es lo que necesitamos. Tanto para ahorrar nosotros como para hacernos con más industrias civiles y, de ese modo, producir más industria. Que es realmente lo que nos interesa. Territorios ocupados. He pensado quizá modificar alguna ley de economía o de voluntariado, pero realmente tampoco nos hace ninguna prisa, ¿no? De hecho, aquí ya estaríamos ganando, ¿no? León Trotsky,
Efectivamente. Y aquí se está reduciendo tanto el Partido Nacional como los fascistas. Los fascistas y tanto los demócratas como los democráticos están perdiendo poco a poco, pero están perdiendo. Así que, bueno, ya estamos en el camino al comunismo. La gente se tendría que sorprender mucho, en plan, ¿no? Llega León Trotsky y de repente lo hace en general del ejército, ¿no? En plan, what the fuck, pero bueno. De hecho, la Unión Soviética ahora nos tenemos que llevar mal con ellos. Que bueno, va a haber pique con los soviéticos. Nuestra idea primero será, entiendo, conquistar toda América y luego ya darnos a otros tejemanejes, ¿no? A otras cosillas. Probablemente esta partida la vaya jugando en directo algún día, ¿vale? Ya os avisaré, de todos modos. Ya digo, esto lo estaréis viendo un lunes, pues tanto el lunes como el martes. Muy a mi pesar, no podré hacer nada, ¿vale? Hemos terminado por fin el Banco de Crédito Agrícola y decimos que tenemos a Alberto J. Pani como consejero, ¿no? Consejero político. Vamos a ver dónde está para reclutarlo. Compañía industrial no sería, personal militar tampoco. Consejero político, ¿no? Vale, Pablo González Garza es este hombre. Capital industrial. Es que mira, se construyen más rápido las fábricas civiles y las refinerías sintéticas. Queremos esto para ayer. Lo vamos a poner ahora ipso facto, que lo vamos a tener enseguida. Mostrar los 75 de poder político. Que poco a poco, por cierto, vamos ganando más, ¿vale? Conforme va subiendo la estabilidad. Gracias a los asaltos antifascistas. Y venga, vamos a poner a Alberto J. Pani. Ahí lo tenemos. Y ya solo nos faltaría poner al Banco de México como compañía industrial, ¿vale? Que tendremos que juntar otros 75 puntos, que bueno, poco a poco. Tenemos ya 9 de experiencia en el ejército. Yo calculo que necesitaremos unos 20, ¿vale? Para hacer la reforma de tropas terrestres. Y bueno, mientras tanto, lo que podemos hacer es un poco curiosear cómo va a ser nuestra expansión. Bueno, no hemos mirado, perdón, vamos por partes. La infraestructura rural. Los sistemas ferroviarios de México se expandieron durante la dictadura de Díaz, pero sobre todo en las ciudades del norte para facilitar el comercio con Estados Unidos. Debemos expandir también las vías hacia el sur. Y ganaremos tanto en Veracruz como en Jalisco como en Tamaulipas. Infraestructura. Vale. Quizá habría que haber empezado haciendo infraestructura. Parece que esto va a acabar antes. En enero termina el final. Por la economía civil. Ojo. Vale. ¿Y puedo cambiar esta economía? Esta va a ser la mejor, ¿no? Miento, es esta. Con las movilizaciones, ¿no? Y necesitaríamos tener apoyo bélico del 15%. Bueno, eso se puede conseguir. Vale, pues movilizarle la industria no es tontería. Porque esto que nos está, es que no nos da nada positivo en realidad, ¿no? Ley de economía. Bueno. No, bueno, poco a poco. Poco a poco. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar hasta el final de este segundo capítulo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.